Con ponche, con tamales, con piñatas, así fue como se realizó la tradicional posada en la Casa del Migrante. Inició con una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio para después organizar una posada a favor del albergue El Refugio, Casa del Migrante y de la comunidad de la colonia de El Cerro del Cuatro. Desde hace más de una década, varias personas movidas por la labor social realizan donaciones mensuales y para Navidad organizan una comida. Uno de ellos, quien pidió no revelar su identidad, invitó a las personas a realizar donativos para llegar a más necesitados. Y en Navidad, pues sobre todo son lo que ayuda a la gente, cobijas, venir aquí para poder ayudar en cuestión de alimentos, ya que también se ayuda a la casa del migrante. Entonces, lo que apoyamos es a las dos partes, tanto la casa del migrante como la gente que, tra que vive aquí en el Cerro del Cuadro. Después de pedir posada, hubo tamales, piñates y regalos para los asistentes, ya fuera de la propia comunidad o migrantes, quienes tuvieron un momento de convivencia en armonía. El padre Alberto, quien dirige el albergue, explicó la importancia de quienes donan para este tipo de eventos. Hay diferentes personas que les llamamos los amigos de la casa del migrante o amigos de los migrantes. Son personas que a lo largo de los años han venido conociendo nuestra obra, que se han sumado y ahora son parte importante también de la organización. Agradeció la sensibilidad de las personas en estas fechas, pero que para ellos todos los días son para conmemorarse. A lo largo del año yo diría que todos los días son Navidad, porque todos los días nos llegan personas con necesidades, con esperanzas, con sueños, ilusiones, y aquí nosotros tratamos de hacer que su vida sea menos difícil, que al menos tengan un plato de comida calientita. Llamó a las personas a nunca olvidar a ser fraternales sin importar nacionalidad, oficio, religión o cultura e invitó a que visiten el albergue para que conozcan la labor que hacen. Para imagen, Carlos Carrizal.